Yo tenía un primo, yo estaba muy chico, y él oía Metallica, Guns N' Roses, Sepultura, Pantera, lo viejo, ¿no? Y ya de cuenta que yo hacía una travesura, para mí era travesura, llegar y agarrar sus audífonos y ponerlos sin que nadie me viera. Yo sentía miedo, lo oía con miedo porque mi mamá es religiosa y me decía, no, esa música es mala, es del diablo. Yo, ah, música del diablo, y me los ponía, ¿no? Un compa en la secundaria, estaba en primero, secundaria, el vato me fue prestando música. Conocí a Dead Kennedys primero, luego de ahí fue a DRI y pues me quedé y me latió pues esa música. Y cuando me salí de mi casa, pues donde estaba viviendo, me daban chance de que tocar acá, ahí tenía mi cuarto así. Y pues dije, pues voy a comprar una batería, pues quería tocar. Primero lo hice con botes de basura acá y tocaba yo y un amigo así. Y aquí en Tijuana descubrí la Solución Mortal, a Specimen, y pues me quedé, y pues, o sea, como que me transmitían una energía bien curada, pues acá de los ritmos, acá bien acelerados, o sea, como que era algo que me quedé ahí, ¿qué onda? O sea, me gustó un frío. Ya, pues ahora sí dije, ¿sabes qué? Quiero una batería ahora sí mía, así bien, y empecé a trabajar todo un año, y compré mi batería y... Buscamos un nombre que significara unión, lealtad, amistad y sobre todo hermandad. Entonces surgió ese, el nombre de Nuestra Sangre. So who's in the band? Okay, Bernie, that's the bass player. Hi. He's from, I don't know where, man. He's from San Diego and Ubaldo, plays the guitar. Adrian plays drums, he's from Tijuana, and I'm Oscar, I'm from Tijuana also. You guys played bands before this, I know Run For Your Fucking Lives is one of them. Yeah, he played in Chicken Farm from Chula Vista, yeah. San Isidro. And the drummer and me, we used to play in Discordia in Tijuana. Crack Neil. Well, a lot of people have this bad image about TJ. Yeah. And stuff. How is the scene down there? Is it? It comes and goes, but it's pretty good right now. Yeah. So like everywhere, you know. Yeah. Some kids come and some go, and I don't know, but it's pretty cool right now. Bunkat es un insulto. Lo sacamos de una palabra. Jamaiquina y también bumba quiere decir ruido grande, eso es lo que es, pero más que nada pues está enfocado a como a lo más negativo. De logo en nosotros son como dos diablos viéndose de frente, lo malo contra lo malo, dos lenguas, usamos dos lenguas cuando cantamos inglés, español. Es, el grupo es más como un desahogo pues de todo lo de nosotros, pues yo creo por eso los dos diablos, porque es todo lo malo, pues. Ya nos, lo que nos queda a nosotros es hacer las cosas bien. Boom Clots here, Tijuana, San Diego. Hay una terapia de los psicólogos con la gente está demasiado oprimida o algo así. Y sabes que enciérrate y grita. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido de las personas que cuando estoy enojado o algo así, me pongo una almohada en la cara y grito. Entonces el hardcore pues siempre a mí, o sea, por eso, o sea, yo no sé cantar, yo nomás grito. Y porque me desahogo, porque hay veces que tengo muchas broncas y gritando es como me desahogo. En vez de tirar golpes, mejor gritando. Llego aquí, tocamos y me bajo como nuevo del escenario. Y hoy fue un día de esos. Y qué curada, pues que la raza me apoyó, ¿me entiendes? O sea, compartieron conmigo. O sea, siempre caigo en lo mismo. Eso es lo que me gusta, que yo comparto con la gente algo, ¿me entiendes? Algo y no lo siento falso. Lo siento bien sincero. Aunque digan entonces que es puro grito y que es puro... que tocas a lo loco y no es cierto. Lo mismo batallas para hacer una canción de hardcore y lo mismo le pones el sentimiento
a la letra y a la música, que si tocaras banda, tocaras pop o tocaras, yo qué sé. Pues en mi familia me dicen, ay, ¿para qué te pones a tocar eso si no vas a ganar dinero ni nada? Los primeros que todos siempre me preguntan que si me pongo marihuana para tocar. Y eso me da risa, le digo que no, yo no uso drogas, ¿no? Yo siempre sí les he dicho, es como un futbolista aquí, pues ay, se van a jugar a los campos y pues no ganan dinero, pero compran sus taquetes, compran sus pelotas, o sea, pues un simple gusto así. Eso es lo que me gustaría que la gente entendiera, pues, ¿me entiendes? Es un tipo de música a lo mejor más pura que... Porque acá donde la fama y todo, ahí está mucho más podrido, ¿me entiendes? Bien promiscuo todo. No es como otros géneros de que hablan de no sé, que cómo se ponen todos arriba, o cómo se ponen drogados. No, o sea, hablan de la realidad, pues, y por eso a mí me encanta el hardcore. Por ejemplo, en mi caso yo tengo que juntar el dinero que tengo que dejar en la casa para mis hijos y para que no haga falta nada ahí. El esfuerzo de correr, ir, venir, si nos cansamos. Oscar tiene una niña ya seis años. Juanlo tiene un niño de un año. Nos está yendo muy bien en San Francisco, Oakland, allá arriba en el norte de California, y en Los Ángeles también nos da muy bien, y tocamos más fuera que en San Diego. Antes tocamos, cuando comenzamos tocamos más aquí, pero en ese tiempo empezó a cambiar la escena de San Diego, empezó a haber un como movimiento straight edge, thrash, siempre ha estado, pero empezó a hacerse más fuerte. El straight edge básicamente es una vida libre de adicciones. Nosotros no tomamos, no fumamos, no hacemos nada, no consumimos ningún producto que sea adictivo. Por nuestra salud, es una decisión que cada uno de nosotros tomó, porque personal, no por entrar en una moda, esto para nada es una moda. Yo especifico, no es porque yo toque con ellos y yo sea straight edge, no significa que somos un grupo straight edge ni nada. Yo tengo mis principios y mis prioridades acerca del straight edge. Pero yo, porque sea straight edge, no voy a hacer el feo a nadie ni voy a denigrar a nadie. Mucho tiempo metido en esos mariachis y en verdad me gusta. Con el tiempo que estuve moviéndome conocí a varias gente del medio, gente bien levantada, que ni para qué dar nombres, ¿verdad? Y yo llegué a ver a una cantante muy famosa llorar, la vi llorar, y al dar la espalda lloraba, y después con la gente era otra persona, dando todo el cool, y me di cuenta que pues hey, no es feliz ella, o sea, puedes tener todo el dinero, toda la fama, todo lo que quieres, pero en verdad tú como persona estás bien vacía, y por eso caí a esta música, o sea, caí aquí y me di cuenta que la poca gente que te apoya pues es sincera, o sea, no tienes que vestirte bonito y estar bonito para tener un grupo así, ¿me entiendes? O sea, la gente que te apoya viene desde aquí el corazón, ¿me entiendes? Yo he visto escenas en Europa, yo he visto escenas en el País Vasco, en Barcelona, yo he visto escenas fuertes, en California he visto escenas muy fuertes, y igual en Monterrey, México, hay una escena increíble. Eso es buenísima escena. Y veo que lo que importa en todas las escenas, sea como sea, es el apoyo de la gente. Que la gente tome hardcore o lo que sea subterráneo, que lo tome en serio. En realidad eso es el hardcore. Todo lo malo que tienes lo sacas con la música de una manera positiva. Eso es sacar todo lo que tienes malo dentro de ti, de una manera gritándolo y diciendo hay que salir de estos problemas, y esa es la manera de gritarlo. Si no tocara en un grupo, yo digo que no haría nada, no fuera nada. No a fuerzas tienes que tocar lo que la gente le gusta, tienes que tocar lo que te salga a ti el corazón. Y a nosotros cuatro nos sale el corazón hardcore.
Yo nomás le quería decir a Cristina de Bulbo que la quiero conocer en persona. Me llamo Lalo. Y no, pero cántale, cántale. Cántale. Una rola, una rola. A ver, cántale. Bueno, y esta rolita, pues, va para ti. Vivir en el mundo. Con una ilusión es loca esperanza del corazón. Tu vida es mi vida.